guayas y sé que se siente una gran calidad muy bien en la con corrientes de aire soleado. Tal vez se debe a que ya estamos en los últimos días de este mundo y de este tanto viajar por las líneas de tiempo. Eso confirma que mis sospechas de que el Dr. Zombie no nos haya atacado estos días tan tranquilos tal vez está planeando algo que no sabemos. Tal vez está cansado de tanto de atacarnos y por eso no aparece estos días con sus zombies. Es verdad, tal vez mis sospechas han sido en vano. Creo que deberíamos estar en atentos a lo que pase. Es verdad, Penny, voy a preparar mis plantas para las oleadas de zombies. Pero igual hay que estar atentos todo lo que pase, no importa que sea de día y de noche, hay que estar preparados para el ataque final. Bueno, usuario Dave, es hora de prepararse para el ataque de los zombies. Igual no hay que preocuparse de nada en marcha.